venganza de los Electroalces Pop. ¡Se viene algo enorme! Múltiples cambios dentro de Marvel y su calendario, y no lo podemos creer todo lo que está sucediendo. ¡No! El futuro del universo cinematográfico de Marvel tiene un nuevo plan para varias de sus películas y series, y todo comienza a estar más claro de qué sucederá a lo largo de este año. Y por eso en este video te traemos cambios en Marvel, con Loki temporada 2, con Secret Invasion, The Marvels y más. Punto número 1. El cine de Marvel del 2023. Ya habíamos escuchado antes que las intenciones de Marvel es corregir algunos de los errores que vimos que se tuvieron en la fase 4. Saturar de contenido y a veces que se estrenaron poco a las carreritas hicieron que los resultados de Marvel no fueran los esperados. Ya nos habían dicho que para esta nueva etapa iban a hacer cambios, y ahora por fin los estamos viendo. Disney está frenando la producción de algunas de sus franquicias y marcas más grandes luego de los comentarios de Bob Iger del 8 de febrero de que la compañía necesita ser mejor en la curaduría, contenido de franquicia que es extraordinariamente caro. Por lo que Bob Iger agregó: queremos la calidad en la pantalla, pero tenemos que mirar lo que nos cuestan. Por fin nos revelan cuántas películas más tendremos para el año 2023, y después de ver Ant-Man and the Wasp Quantumania, nos quedan dos más para el resto del año. Esto coincide con el cambio de estrategia que se viene anunciando desde hace tiempo, y lo vemos con la modificación de fechas del estreno de películas. ¡Otra vez no! Sí, lo sé, pero en este caso creemos que es algo que puede ser muy positivo. Tendremos ahora en el nuevo calendario a Los Guardianes de la Galaxia Volumen 3 para el 4 de mayo. Esta película que ya hemos visto anunciada y que nos ha dado varios trailers ya tiene fecha de estreno. La segunda cinta de este 2023 es una que causó más sorpresa, la cual se trata de The Marvels, que por fin ya tiene un póster oficial, y esta película se movió su estreno para el 10 de noviembre y con su estreno en Latinoamérica para el 9 de noviembre. Esto causó mucha sorpresa y es clave de ver lo que está sucediendo con el calendario, porque ya no llega en julio como se había pensado. Podríamos asustarnos por este retardo, pero lo vemos como algo positivo. Le están dando más tiempo a todos estos proyectos y se está pensando más en la calidad que en la cantidad, a diferencia de lo que se venía haciendo en años anteriores como el 2021 y el 2022. Puede que para muchos no esté en su radar ver lo que nos trae The Marvels, pero no podemos no mencionar que hay mucho de lo que se está hablando de ella. Big Screen Leaks ha hablado mucho al respecto y nos ha reportado que en las funciones de prueba la gente ha tenido la oportunidad de asistir y ha dicho que es muy buena, así que lo que esperamos hasta noviembre definitivamente valdrá la pena. Para quien no lo recuerda, esta película entró en su trama para volver a tocar el tema de las incursiones, este choque entre realidades que están destruyendo el multiverso. Así que estas tres heroínas que están por llegar en esta secuela de la Capitana Marvel nos traerán más pistas de lo que está por ocurrir con todo el caos multiversal de esta saga. Realmente es una película que será mejor tenerla presente. Ahora, en específico con The Marvels, su retraso no es solo por el nuevo plan de Marvel. The Wrap ha revelado la causa para que se moviera la película, y es que se espera que se puedan mejorar los efectos visuales. Este ha sido un problema con Marvel en la fase 4. Se criticaron un poco los efectos visuales, pero sobre todo las compañías que se contrataban para estos trabajos hablaban de tiempos de entrega muy reducidos por parte de Marvel y que los trabajos que querían conseguir no se podían en estos tiempos. Básicamente Marvel estaba medio exigente y tronando los dedos. Pero se están dando cuenta que tener un producto de calidad requiere tiempo, y con The Marvels el estudio se lo quiere dar para poder mejorar la producción. Punto número 2. El futuro de las series de Marvel. En cuanto a la televisión, Marvel está también reacomodando sus fechas, y es que recordemos que cuando sucedieron las convenciones de verano, Kevin Feige destapó muchísimos proyectos que se esperaba que sucedieran en el 2023, la segunda temporada de What If, la serie de Echo, la segunda temporada de Loki, Ironheart y también Agatha Coven of Chaos. Ahora The Hollywood Reporter nos dice que también en cuestión de series, Marvel está bajando la velocidad. Parece que la segunda temporada de Loki y Secret Invasion son las únicas apuestas seguras para debutar este año. Incluso los proyectos que terminaron hace meses como el spin-off de Hawkeye Echo y el spin-off de Black Panther Wakanda Forever Ironheart es poco probable que lleguen en el 2023, ya que el estudio distribuye su contenido y parece que le están dando retoques a la postproducción. Y esto comenzará a afectar también a las series que apenas están en preproducción como la de Nova.
Como punto de comparación, durante su fase 4, Marvel Studios lanzó 18 proyectos, 4 películas y 5 programas de televisión en 2021, 3 películas y 3 programas de televisión en 2022. Parece que hasta el mismo Kevin Feige ha hablado con esto. El ritmo al que presentamos los programas de Disney Plus cambiará, dijo Feige a Entertainment Weekly en una entrevista, y señaló que habrá menos programas y que estarán más espaciados. Realmente esperamos que todo esto funcione para mejorar la calidad y el interés del público en todo esto, como es el plan de Bob Iger. Ahora ya se confirma con esto el lanzamiento de estas dos series, pero aún no nos dan una fecha. De esto habla un poco la insider Grace Randolph, porque dice que su estreno, The Secret Invasion, podría ser realmente para mayo con sus 6 episodios. De esta forma vemos que al mismo tiempo no van a saturar el calendario de Marvel y también se evita un poco competir contra sí mismo porque parece que no se empalmará con series de Star Wars, porque la serie que actualmente se tiene es el Mandalorian 3, una de las más populares de esta saga, y esta serie no se terminará hasta el 19 de abril. Dentro de esta fecha, seguramente también se está considerando que no se empalme con los Guardianes de la Galaxia Volumen 3. A pesar de ser películas y series que en sí son formatos diferentes, en el pasado sí veíamos esta tendencia de Marvel a que no se le juntara este changarro. Realmente esperamos que con esto la audiencia no se divida tanto y den oportunidad a cada una de sus franquicias a tener un momento en el spotlight, y que no se saturen con tanto contenido nada más por llenar el tiempo, y que de esta forma sí tengan muy presente toda la calidad en vez de la cantidad. Punto número 3. El futuro de Loki. Y es que esta segunda temporada del Dios de las Travesuras ya está en camino. Justo como el artículo de The Hollywood Reporter indica, y claro también por la escena postcrédito de Ant-Man and the Wasp Quantumania, sabemos que esta segunda temporada de la Tambourine's Authority contra el Dios de las Travesuras ya está en camino. Nos están revelando que esta segunda parte la tendremos para este año, pero es algo que no nos queda del todo claro, y parece que nos están confundiendo más. Por suerte hemos visto la luz, gracias al Bespin Bulletin, un super insider que habla más que nada de Star Wars, pero ahora ha revelado algo de información de Marvel. Como sabemos, a veces en Disney se debe de hablar de cosas de Star Wars y de Marvel a la vez, porque justamente con esta idea de no empalmar su contenido, deben de conocer un poco qué hacen los vecinos del otro lado. De acuerdo a este insider, según sus fuentes, en Disney Plus parece que tras la serie del Mandalorian 3, se sigue en mayo Secret Invasion y esta tendrá una duración de 6 semanas. Después de esta, llegará Loki con su segunda temporada y que esta llega antes de la de Ahsoka, la cual está programada para otoño, así que más o menos sería para septiembre. Básicamente nos está diciendo que las series de Disney Plus de Marvel la vamos a ver en mayo y junio con Secret Invasion, y más o menos entre julio y agosto podremos ver la serie de Loki temporada 2. Loki es una serie que va a traer mucho caos en el multiverso. Ya vimos que se va a enfrentar nuevamente a la variante de Kang, y esto traerá mucho más contexto para los eventos más masivos que se vienen del multiverso. Es una de las series que más nos emociona y que estamos seguros que a muchos de los fans del universo cinematográfico de Marvel les pasa lo mismo. Así que habrá que ver qué nueva locura viene con esta serie, porque siempre nos puede traer alguna cosa totalmente impredecible. Son dos buenas series para Disney Plus las que están confirmando su estreno. Punto número 4. ¿Y qué pasa con lo animado? Pues no nos dejan tanto tiempo sin una respuesta, porque parece que algo más se viene para este 2023. The Hollywood Reporter aclara que veremos este año las series animadas de What If, con su segunda temporada, y la de X-Men 97, seguramente alguna durante el verano o hacia el final del año, o inclusive a la par de otoño con Ahsoka. Y parece extraño esto, pero no es que seamos incongruentes aquí, hay una explicación. Lo que pasa es que parece que Marvel sí va a permitir que se empalme con Star Wars, pero solo con lo animado, no en los proyectos live action. Al parecer esta es la nueva política del estudio. Son un par de proyectos interesantes porque la serie animada de X-Men ya está en producción en su segunda temporada de manera oficial. Esto nos hace ver que realmente no vamos a dejar tener contenido entre películas, series y también series animadas de Marvel en todo el año. Y por lo que se puede ver, hay muchos proyectos que ya están en la puerta de salida porque ya se estaban por concluir su producción. Aún nos falta saber cuándo se estrenará Echo, Agatha y el Aquelarre del Caos, la película de Blade o Ironheart, sin contar todo lo que se sabe con lo que están trabajando actualmente. Realmente este retraso le va a dar al público la oportunidad de poder disfrutar cada una de estas producciones y que sean de mejor calidad, incluidos los efectos visuales. Si hay bastante margen donde este retraso beneficie significativamente a Marvel y a Disney, aparte de que mejoraría muchísimo el hype entre cada espectador.
Esperemos que todos estos ajustes y reacomodos se puedan ver reflejados en el producto final que terminará estrenando Marvel, porque la saga del multiverso y actualmente la quinta fase aún tiene que contar mucho. Queremos poder disfrutar estas producciones de Marvel y que en serio nos entreguen un buen producto. Pero de igual manera, si te interesa conocer por qué es tan importante esta variante de Kang en la segunda temporada de Loki, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y hasta aquí su amigo, la luz del multiverso. Y como siempre, acabas de ver La Venganza de los Electroalces Pop. So say we all.